Hola chicos, soy Human, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal. Y chicos, seguramente que más de uno vio ayer el vídeo que yo subí al canal de la invocación de las muñecas malditas, también conocida como el ritual de Sam. Dicha invocación la hicimos en el búnker fantasma, ¿vale? Este búnker, pues bueno, yo lo había visitado hace ya unos meses. Y bueno, esta era la segunda vez que lo visitaba, ¿ok? La primera vez no pasó absolutamente nada, o eso creo. Por favor, si alguien quiere ver esos vídeos antiguos que yo tengo del búnker fantasma, que los vea, y si sacan cualquier cosa, por favor, dejádmelo en los comentarios, ¿vale? Porque bueno, cuando yo hice lo del búnker fantasma, éramos menos, la familia Creepy era más pequeña, pero ahora esto ha aumentado mucho. Y como siempre digo, vosotros sois una pieza fundamental en este canal, ¿vale? Todo lo que descubran, todo lo que vean que sea muy paranormal, muy creepy, por favor, dejadlo en los comentarios. En esa invocación, chicos, pasó muchas cosas, ¿vale? Se escucharon ruidos extraños, de repente aparecieron cabezas de gallina, sangre, una estrella de 5 puntas que alrededor de la estrella tenía algo blanco, no sé qué coño era, yo no lo toqué ni de coña, y mis compañeros tampoco, por si las moscas, ¿vale? Apareció al final del pasillo un hombre medio raro. Parecía que, no sé, parecía un robot o algo, no sé, era muy raro porque caminaba muy, no sé, estaba súper cambado así. Bueno, fue una locura, ¿vale? Voy a hablar sobre ese vídeo y sobre todo vuestras teorías, ¿vale? Porque he estado mirando los comentarios de vosotros y hay muchas teorías, muchas, ¿vale? Y muchas de ellas muy interesantes. Lo primero, chicos, es que, bueno, en Twitter me pusieron una foto que me quedé totalmente flipando, ¿vale? Una foto donde estaba la cabeza de la gallina colgada en la pared y al lado de la cabeza ponía Sam, si no me equivoco. Me quedé flipando, ¿vale? Flipando. Os lo puedo jurar, chicos, que eso ni lo hice yo, ni lo hizo ninguno de mis compañeros. Yo no sé si es que ese nombre ya estaba ahí puesto o qué coño, pero fue algo muy creepy, ¿vale? Lo segundo, chicos, como ya dije, la estrella, la sangre, todo eso lleno de cabezas, fue una locura. La gente dice que, bueno, que el tema cuando utilizan cabezas de animales como gallinas, cabras y, bueno, otros animales, es para hacer rituales satánicos, ¿no? Es decir, ritos muy oscuros, como para invocar al demonio, bueno, al diablo, no sé, a todo lo que sea maldad pura. Sin ninguna duda, chicos, me quedé flipando con esto, ¿vale? Cuando estábamos nosotros caminando por el pasillo, escuchamos música. Una música como... A ver... Bueno, a ver... Vale, una música como esta. Atención. Tiene un botón aquí, ¿vale? El muñeco. La música de los Teletubbies, ¿vale? Chicos, ¿por qué? Música de los Teletubbies, ¿vale? Bueno, el tema de los Teletubbies hay que analizarlo bien porque los Teletubbies tienen muchas historias y muchas de ellas oscuras, ¿vale? Es algo también muy creepy el tema de los Teletubbies. No todo es bonito como parecía en el tema de cuando salía en la televisión y eso. Que bueno, que los niños pequeños se ponían a verlo. Por lo visto, detrás de todo eso hay una historia muy oscura. Bueno, una no, hay muchas, ¿vale? Y bueno, que me salga, por ejemplo, este muñeco que tenga esa canción incorporada y sea tan siniestro. Bueno, chicos, esto rojo tengo que decir que es sangre, ¿vale? Sangre seca, ¿ok? No sé si... No lo voy a acercar porque se va a ver desenfocado porque, como ya he dicho muchas veces, chicos, yo tengo una cámara reflex y hay que estar enfocando y todo eso. Pero bueno, voy a hacer un zoom aquí ahora con el editor. A ver... Chicos, eso lo que estáis viendo es sangre seca, ¿vale? Sangre seca. Tiene aquí un agujero también. Parece que le han pegado, no sé, un tiro o algo. Tiene sangre por aquí. Ah, y está como, no sé, tiene partes como si estuviera... quemado, sí, bueno, sí. Está como si estuviera quemado en algunos sitios de la cara, ¿vale? Su puta madre. Es que, chicos, os tengo que decir una cosa. No lo puedo mirar mucho, ¿vale? Porque
Me transmite mucho este muñeco. Es como si me hablara, ¿no? Algo raro. Tengo que decir que cuando estaba yo en... Cuando yo estaba, chicos, en el pasillo ese, yo pensé que Lowe me estaba diciendo que cogiera el muñeco. Pero por lo visto no fue Lowe, era mi mente. O algo que me estaba diciendo que lo cogiera. Bueno, chicos, esto es una locura. Venga. Espérate, tiempo, ¿vale? Quiero que me encuentre un poquito ahora mal, ¿vale? Bueno, chicos, continuamos, ¿vale? Lo siento por esta pequeña interrupción, ¿vale? Bueno, chicos, en el minuto 3, 32 segundos se escucha una psicofonía, ¿vale? O eso creo yo. Es verdad, chicos, que en el vídeo ese yo puse una música de fondo. Una música que es como un... así un ruido medio raro, ¿no? Para darle un toque siniestro al tema. Pero en el minuto 3.32 se escucha como si fuera una especie de voz, ¿vale? Parece como si fuera una niña. Eso no lo puse yo, ¿vale? He estado analizando la música que le metí y no logro coger ese callo, ¿vale? He estado analizando, analizando muchas veces. La he estado analizando a más no poder y no encuentro ese cacho donde se escuche esa voz, ¿no? Tengo que decir que eso no lo descubrí yo, lo descubrió uno de la familia Creepy, un suscriptor, así que muchas gracias. Por eso siempre les digo a todo el mundo que por favor comenten en los vídeos si ven algo raro, que nunca se sabe, ¿vale? Después, en la cámara de Lowe, ¿vale? También, eso es 15 segundos antes de la psicofonía. Es decir, la psicofonía fue en el minuto 3.32 segundos y lo que van a ver a continuación es 15 segundos antes. Hay que decir que bueno, que aquí antes había muchos soldados y eso, y seguramente que mate un soldado ha muerto, ¿vale? Cuando la guerra civil y todo eso. Por favor, no hablen de eso ahora, ya. Vale, si se apagan las velas, pues bueno, hay que dejarlas así y ya está, ¿vale? Si se apagan las velas hay que seguir con este ritual, esta invocación, porque una vez que empiece yo a leer esto, no hay marcha atrás, ¿vale? Vale. Vale. Ahora vamos a... Y bien, chicos, yo creo que esto no se puede ser varias cosas porque también algunas veces, ¿no? Hay que buscarle la lógica a las cosas porque si no te vuelves loco, ¿vale? No sé qué coño pudo... Es que la verdad, no sé. Yo pienso que a lo mejor es polvo. Yo pienso que a lo mejor es... Es que no sé, chicos. Es que no sé, es muy... Es que es muy... No sé. Es muy raro todo, ¿vale? Estas cosas te vuelven loco en la cabeza porque después, claro, empiezas a pensar una cosa, dos, tres, empiezas a sacar tus teorías y te vuelves totalmente loco. Y es muy raro, ¿vale? Muy, muy raro. Otra de las cosas fue el personaje que apareció, ¿vale? Mucha gente dice que ese personaje es el mismo que invocamos, ¿no? Es decir, es Sam, el coleccionista de las muñecas malditas. Pero mucha gente, chicos, atención, que dicen que puede ser un payaso. Es decir, un payaso asesino. Es decir, nosotros quedamos en un sitio, el payaso nos siguió y nos hizo todo ese rollo, ¿vale? Porque están diciendo que lo que tiene el ente ese o la persona, no sé qué coño era, se parece mucho al jersey o al pullover que tenía... El tercer payaso, el de la máscara amarilla. Tengo que decir que, bueno, con la cámara no se aprecia mucho, se aprecia mucho mejor si están ahí y lo ven de cerca. Lo que tenía ese personaje no era un pullover, no era un jersey, era una blusa de botones gris, pero con rayas, ¿vale? Tenía rayas, lo que pasa es que la cámara no lo coge bien. Así que no es es decir, no tiene la misma ropa que el tercer payaso, ¿vale? También está comentando que bueno, que incluso lo vieron con peluca de colores. Yo en ningún momento vi a ese personaje
con peluca, ¿vale? Así que, chicos, no sé qué coño... No sé, es que no sé, chicos, lo que puede pasar. Analizarlo bien, porque, bueno, yo creo que fue muy creepy. Bueno, chicos, estoy analizando al muñequito. Por si tiene algo... No sé. Bueno, este muñequito no es mío solamente, es de vosotros. Así que por favor, rápidamente en comentarios y también si queréis en las redes sociales, ¿vale? Voy a dejar un hashtag para que todo el mundo vaya al Twitter y bueno, y lo ponga también en el hashtag. Y bueno, hay que ponerle nombre al muñeco maldito, ¿vale, chicos? El que me guste más, pues bueno, lo cogeré y le pondré ese nombre, ¿vale? Porque claramente necesita un nombre este muñeco. Yo he estado pensando en muchos nombres, pero la verdad es que no, ninguno me gusta. Y bueno, qué diabólico, chicos, es que es muy diabólico. Es que si te pones, te lo juro, si te pones a... No sé, si lo miras, ¿no? Es que no sé, parece que te está transmitiendo algo, ¿no? Es que... Fue una locura. Bueno, entre el oso Teddy, ¿vale? Que, bueno, el oso Teddy, para el que no lo conozca, es el peluche que utilicé para el juego de las escondidas, ¿vale? También el Furby del infierno, que fue una puta pasada. Y ahora tengo este tercer muñeco, no se puede llamar. Y bueno, lo tengo aquí y vamos a ver lo que pasa. Yo soy como... ¿Cómo diría yo? Seguramente que más de uno conoce a los Warren, ¿vale? Los Warren tienen un museo allá en Estados Unidos donde guardan todas sus cosas, bueno, todas las cosas malditas, embrujadas, que tal, pues bueno, tienen una especie de museo y lo ponen ahí, ¿vale? Supuestamente ese museo tiene una protección increíble y por eso lo tienen ahí todo guardadito, ¿vale? Yo voy a hacer lo mismo a partir de hoy, cosa que... Vea creepy por ahí, cosa que voy a coger y me la voy a traer aquí a esta habitación, ¿vale? Y nada. Y bueno, chicos, por último tengo que decir una cosa muy importante. Y es que YouTube está como una puta cabra, chicos. Así que por favor, fijaros bien si tenéis el tema de la campanita de, bueno, de suscripciones y eso activa, ¿vale? También se lo tenéis que decir a vuestros amigos porque YouTube, ya te digo, está como una cabra, no está mandando bien las notificaciones, está haciendo algo muy, no sé, muy raro y no me gusta nada, ¿vale? Otra de las cosas es que, bueno, abajo en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace, como en todos los vídeos, de la tienda de The Yeoman Show, la tienda de las camisetas, ¿vale? Así que si quieres alguna que te guste mucho, pues bueno, entra y te la pillas. Tengo que decir que si no te gusta el color de ninguna, la puedes personalizar a tu gusto, ¿vale? Así que bueno, chicos, recordad, The Yeoman Show siempre con vosotros y recuerda, ver no es creer, creer es ver. Viva el terror, viva el miedo. Y ahora, chicos, voy a coger un poquito de palomitas, Coca-Cola y me voy a ver una película de terror con Lowe y los Mini Yeoman. Eso sí, creepy también para que se vaya acostumbrando.